Como padre, usted ya sabe que cada niño es único. En las escuelas de la área de Round Lake, valoramos la individualidad de cada estudiante, sus talentos naturales, sus preferencias personales y sus necesidades particulares. Si han visto nuestros videos sobre cómo calificamos y las evaluaciones, ya saben que todo nuestro sistema de enseñanza se basa en dar a cada estudiante el tiempo suficiente para aprender a su propio ritmo y una variedad de oportunidades para demostrar lo que sabe. Por ejemplo, modificamos nuestra enseñanza en función del progreso de los estudiantes y les permitimos retomar exámenes cuando necesitan otra oportunidad para demostrar lo que aprendieron. ¿De qué otra forma podemos mostrar nuestro reconocimiento para que cada estudiante tenga sus propias necesidades de aprendizaje? Una de las técnicas más importantes que utilizamos se llama diferenciación. Básicamente, la diferenciación significa dar a los estudiantes diferentes maneras de acceder al aprendizaje. En clase, un maestro puede presentar el material en varios formatos. Por ejemplo, puede mostrar una imagen en la pizarra, mostrar la versión escrita, explicar verbalmente, hacer que los estudiantes lo expliquen entre ellos y enlazar el material con un video. Todos estos formatos se combinan para ayudar a los estudiantes a acceder al material de varias maneras. Con el tiempo, los estudiantes comienzan a aprender qué formas funcionan mejor para ellos. Tal vez aprendan más cuando la información es presentada de forma visual, mediante tablas, gráficos, imágenes y videos. Tal vez aprendan mejor leyendo y anotando. Al igual que tal vez las cosas les parecen más claras cuando sus compañeros se las explican. En cualquier caso, queremos que los estudiantes reflexionen sobre sí mismos y piensen en cómo aprenden mejor. El motivo es el siguiente. Si un estudiante sabe qué métodos de aprendizaje funcionan mejor, podrá utilizarlos una y otra vez en todas las materias y niveles, y tendrá más éxito en la escuela y más allá. Yo aprendí en la escuela que tenía que tomar notas. Otras personas pueden recordar cosas sin apuntes, pero yo no. Así que me aseguré de tomar notas durante la preparatoria y la universidad porque eso fue lo que más me funcionó. Nuestros alumnos tienen que averiguar cómo pueden aprender mejor. A medida que la tecnología se convierte en una parte cada vez más esencial en la educación, también queremos utilizarla para responder a las necesidades de cada estudiante. Nuestras aplicaciones y programas educativos permiten a los maestros enviar diferentes actividades a distintos estudiantes y cada actividad está orientada a las necesidades particulares. Por ejemplo, un maestro podría asignar a ciertos estudiantes actividades de gramática en el iPad, mientras que a otros les haría repasar una historia de la clase. Tomaría esa decisión basándose en lo que los datos de la evaluación formativa indicaran sobre los niveles de dominio de cada estudiante, y todos podrían trabajar en ellos simultáneamente utilizando sus dispositivos. Muchos de nuestros programas digitales tienen incluso niveles de juego que no permiten a los estudiantes avanzar hasta que dominan las habilidades en los niveles inferiores. Esto funciona como un videojuego para los estudiantes. Pero en realidad es una técnica de diferenciación que ajusta el ritmo basado por dominio. La instrucción diferenciada también puede referirse a las formas que permitimos a los estudiantes demostrar su aprendizaje. Cuando usted y yo íbamos a la escuela, probablemente hacíamos muchos exámenes y esa era la única forma de demostrar lo que aprendimos. Aquí no funcionamos así. Claro que hacemos exámenes, pero también sabemos que no siempre muestran lo que cada estudiante puede hacer en cada situación. Estamos construyendo un sistema de evaluación mucho más diverso, que incluye evaluaciones basadas en proyectos y aplicaciones del mundo real de conceptos académicos. Piensa en cosas como el arte, la música, el debate, los negocios y la educación técnica y profesional. ¿No tendría usted una mejor idea de lo que han aprendido los estudiantes a través de las tareas basadas en el rendimiento, como proyectos, recitales y propuestas, en vez de un examen en papel? Si pudiera ver a los estudiantes debatir ideas entre ellos como ejemplo, eso le diría mucho sobre su capacidad de análisis. Ver una propuesta de inversión de la clase de negocios o ver un robot fabricado por los estudiantes de ingeniería
puede decir mucho sobre lo que saben. A medida que crecen nuestros programas PLTW, por sus siglas en inglés, y los programas basados en la carrera profesional, naturalmente incorporaremos diferentes tipos de evaluaciones en nuestro plan de estudios, y también estamos trabajando con los maestros de las materias fundamentales para pensar en cómo los estudiantes pueden demostrar su dominio, además de los exámenes estándar que todavía son útiles. Y así es como diferenciamos nuestra instrucción para los estudiantes. Gracias por acompañarnos en la Biblioteca de la Asociación de Padres y nos vemos la próxima vez.